a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Bienvenidos, hola, hola. Muchachas, para las que no saben, este video es de un apartamento que tenemos en Wichita. Yo creo que ya la mayoría sabe, pero agarramos unos apartamentos en otro pueblo que está como, no sé, 3 horas, digamos, menos, como 2 horas y media. Y pues, para comodidad de nosotros, y aparte que ustedes sabían que antes a cada rato íbamos a pasearnos ahí, ya que allá sí hay más tiendas que aquí. Vivo en un pueblito bastante chiquito y aquí casi no hay tiendas o dónde salir, así que era más fácil para nosotros apartar uno de estos departamentos para nosotros y quedarnos ahí cuando vayamos o cuando necesitemos. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Y yo creo, sí, ya siguen el canal de vlogs, si no, aquí se los dejo. Síganme, en la descripción estará. Pues en el canal de vlogs han estado viendo un poco de este proceso desde que compramos y fueron llegando muebles, que fuimos desde la otra vez a comprar algunos otros muebles. Y pues esta última vez fui en busca de más cositas para terminar lo que es el departamento y cosas para aquí, para mi casa también, meter nuevo y sacar viejo. Y pues sí, el video de hoy es la revelación de este cuarto. Quería que fuera algo diferente y aquí en mi casa trato de pues mantenerlo más sobrio, más neutral, con colores pues que no sean tan chillones, yo les digo, porque si los estoy viendo todos los días, como que me cansan la vista, así que por esa razón no pongo tanto color aquí en mi casa. Pero allá, que no voy a ir tan seguido, quiero que sea como un espacio donde llegue y me relaje, donde llegue y me sienta como, no sé, que sea un lugar especial. Quiero llegar ahí y sentirme como que me cargo de energía, así que por esa razón necesito colores, necesito, no sé, una vibra diferente. Traté de mezclar lo que fue amarillo, azul, y ustedes saben que ahorita aparte en la ropa se está utilizando mucho de el color block, como colores que no combinan entre sí, pero en realidad juntos se ven preciosos. Así que eso traté de hacer. Mezclé amarillo, azul y verde. Básicamente toda la decoración de ese departamento va a ser así, de colores. Me fui más por el estilo mid-century. Agarré 2 alfombras, una era para el cuarto y una era para la sala. Al final terminé cambiándolas. Me gustaba cómo combinaba el azul con la alfombra naranja, pero la silla era amarilla y el color de la pintura que al final elegí no daba con la alfombra, o tal vez sí, pero sentía que iba mejor con la otra y la recámara iba a ir mejor con la otra alfombra, así que las cambié. Y el color de la pared, le hace falta otra pasada, ya la verdad no me dio tiempo de darle una segunda, una tercera pasada porque no tenemos mucho tiempo. Únicamente vamos los fines de semana, así que digan que tengo muchos días para decorar allí, pues no. Me la paso ocupada con otras cosas y no había tenido la oportunidad de meterle el 100% de tiempo para decorarlo. Pero pues con un poquito de tiempo que tuve, hicimos esto. El sillón es de Amazon. Les voy a dejar todos los links en la descripción. Todo lo que encontré lo voy a dejar en la descripción. Las almohaditas las encontré en la tienda, creo que fue en la Ross. Anduve buscando en todas las tiendas y no encontraba ni cortinas, ni almohadas, ni cosas que combinaran con la decoración que yo quería. Y me esperé porque dije, quiero ver ahí en las tiendas cómo se ve la cosa, quiero ver y tocar telas, materiales, tamaños, porque el sillón, por ejemplo, era muy pequeño cuando llegó, según en mi cabeza medía 60 y algo pulgadas y eso se miraba mucho más grande en mi cabeza, así que quedó algo pequeño. Tal vez compre uno más grande, pero de ese mismo color, o si lo cambiara el color fuera amarillo el sillón. Esa era mi primera opción, ir por el sillón amarillo completamente, pero pues me decidí por el azul, que pensé que iba a ser menos, es verde, menos locachón. Igual
La silla amarillita como que le da el toque. Las cortinas decidimos ponerlas este color, el único color que encontré, muchachas. Siento que con otra vez que vaya y tenga un poquito más de tiempo, voy a lograr que se vea más, no sé. Pero la verdad me gustó. Siento que en el mueble de la tele me gustaría unas plantitas o otra que otra cosita. La verdad ya no tenía nada a la mano. Aquí en mi casa sí tengo cosas. Y cuando decoro aquí en mi casa, corro, voy, las agarro y las pongo y me hago para atrás y veo si me gusta. Y si sí, pues la muevo y, o la dejo, voy por otra. Pero allá no tenía tantas cosas con que jugar. Tal vez si tengo una que otra cosita de aquí, me la lleve para allá y en los vlogs les digo, puedan ir viendo. Les dejaré toda la información de la pintura y todo lo demás en la descripción. Me hubiera gustado en la parte de atrás la pared texturizada. ¿A qué me refiero? A que tal vez algunas molduras quedarían muy bien, pero eso que conlleva más trabajo y más tiempo, y teníamos solamente pocas horas para hacer este trabajo. Pero si nos da la loquera en los próximos videos, tal vez vean que trabajamos en algunas molduras o algo por el estilo, porque la verdad sí creo que unas molduras se viera bonito como cuadradas y cuadradas y cuadradas, y otra sección abajo como frames. Vamos a ver, es que les digo, es más trabajo. Pero por las horas que teníamos, lo único que alcanzamos a hacer fue pintar y reacomodar los muebles, poner las cortinas, armar el mueble. Daniel trabajó en eso y dice que ese mueble sí está difícil de poner, que de armar, que es lo más difícil que ha armado. Y vaya que me ha armado muchas cosas al paso del tiempo, y dice que ese sí está un poquito difícil, solamente para que lo tengan en cuenta. Pero ¿saben qué dijo? Que está hermoso, está precioso, el acabado está todo brilloso, está demasiado bonito. También hay en color café, por si les interesa, pero está bello, está... Se ve... Siento que ya cuando lo vi ahí, yo pensé que iba a ser madera mate, no sé. Y es como brillosa, brillosa. Siento que a lo mejor el mueble le da como que es de otro estilo, pero no me importa porque se ve muy bonito ahí. Y no quería ir por el típico stand o la mesita abajo. Quería como que se viera como más moderno, levantada la televisión colgada en el... puesta arriba, ¿me explico? Me gusta que tiene cajoneritas, perfecta para que los niños se machuquen los dedos. No nos ha pasado, pero ténganlo en cuenta. Se abren para abajo y se cierran bien rápido. Y sí, nada más eso, como se pueden machucar ahí. Les digo, me gustaría unas plantitas que colgaran, a lo mejor con algún detalle azul, algo azul ahí para que combine mejor con lo demás, o amarillito. Siento que así se ve bien, se ve bonito. El libro que dejé ahí, muchachas, ese libro no iba con la carpeta de ese color, iba con la otra... el otro tapete que tenía naranja. Pero ¿saben qué? Al final cuando lo vi, quedó bien bonito el libro ahí. Siento que son colores que no van, y si los ves ahí dices, sí, sí van. Como es lo que pensé con el libro, porque tengo uno dorado, pero lo tengo aquí, y pues allá ya no voy a regresar hasta, no sé, la siguiente semana o quién sabe. Pero quería sacarles este video, así que si después ven que cambio el libro, no se preocupen, o lo dejo, lo quito. Tengo uno doradito que podría ir bien también. Y la planta que está ahí, muchachas, la encontramos en un departamento que habían dejado, que si siguen el blog a lo mejor ya vieron que lo dejaron todo todo volteado y en malas condiciones ese departamento. Pero la planta estaba muy buena y dejaron otras cosillas ahí que posiblemente rescate, como un espejo me parece que era. Y la planta me dijo, Daniel, ¿te gusta? Y yo, sí, pero no sé si vaya con la decoración. Pues fíjense que va muy bien con el sillón. Son del mismo color y que se ve bonito. Y aparte, pues, las plantas, sean falsas o de verdad, lucen bien. Y la limpiamos, la lavamos y la dejamos secar toda la tarde. Y ya luego la metimos y quedó bien ahí en ese espacio. Siento que si metiera muebles más amplios, más grande, se viera más reducido el espacio, y como el espacio es pequeño, los muebles quedan bien apenas, como ese sillón queda bien. Ténganlo en cuenta que no es para estar todos los días ahí, es nada más de vez en cuando, pero sí, tal vez el sillón me gustaría cambiarlo en el futuro.
Pero es todo, muchachas. Espero les haya gustado. A mí me encantó cómo quedó. Fue difícil darme en mi cabeza ideas de si sí quedaba o no quedaba, si el sillón, la silla, el cuadro, la pintura, todo. Pero ya cuando lo vi todo terminado, me encantó. Siento que es algo completamente diferente. Tal vez no se imaginaban que iba a ser así, díganme. ¿Ya se imaginaban que iba a ser así de locachón? Me encanta y tienen que esperar a ver el del cuarto porque aún no lo terminamos. No nos dio tiempo y nos regresamos, pero para la próxima, esperen ese video. Un tanto arrepentida de empezar a pintar esa pared, pero... Oh, les decía que quería un azul marino que resaltara el sillón verde. Y creo que voy a cambiar la carpeta porque esta no tiene tanto azul. Pero confíen, confíen en... Tengan fe. A ver, vamos a ver qué tan largas están las cortinas. ¿Cuántos eran? Son 4 paneles. Creo que van más con el sillón que con... ¿Verdad? Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Cuando está fresco se ve así y luego se ve como más seco. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Le tengo que dar otra pasada bien. Pero ahorita. Daniel ya puso la tele, se ve bien. Estamos haciendo cambio de alfombras, a ver qué tal. Debatiendo si ese o aquellos. ¿A Daniel le gusta más ese azul? Creo que sí. Luego le vamos a dar otra pasada, pero ya para grabar el video, pues así lo voy a dejar, ¿verdad? Pero ya después que vengamos otra vez, le voy a dar otra pasada. Ahora mi libro que había... Tengo otro que sí combina, pero es lo único que tengo. ¿No va a combinar también o sí? ¿Están listos para ver el resultado final después? La pared le falta una segunda, pero ya nos vamos, así que ya no voy a tener chance de grabarles este video. Pero miren, la planta queda con el sillón, las cortinas. Probablemente en el futuro compre un sillón más grande porque no tenía en cuenta que iba a estar tan pequeño. Y si encontrar otra silla igual,
tengan por seguro que compraría otra para que fueran dos ahí. Y sí, me gustó el resultado. Así se ve de este lado. Lo único que hay es el mueble de la tele. Y no sé, me gustaría a lo mejor una plantita verde por aquí que cuelgue para abajo. Se ve bonito, me gusta. Se ve limpio. El candelabro o este, cosa de la luz. Les voy a tratar de dejar links en la descripción. La lámpara esa siento que le da un toque especial. Y pues no tengo nada aquí a la mano que me combine con esto, más que mi libro que tenía por el otro tapete. Combinaba bien, pero siento que este tapete combina mejor aquí, entonces por eso mejor lo traje para acá. Y sí. Así que si les gustó, dejen su like y nos vemos en el próximo video. Ya estoy emocionada. Quiero seguir con la cocina, el cuarto, y falta el cuarto de los niños y el baño. Son dos cuartos por departamento. Así que sí, esa es nuestra segunda casa, por si no sabían, no seguían completamente. Pero sí, me encantó y ya quiero regresar ahí y ver otra vez. Y seguir trabajando porque me encanta crear lo que tengo en mi cabeza, verlo terminado. La verdad se siente bastante bien y a mi esposo le gusta también. Como él no se imagina lo que le estoy diciendo, como le digo, ¿crees que combine? Y él dice, yo no sé ni idea, no tengo ni idea de lo que quieres, pero al final queda bien en mi opinión. Así que las veo y pues nada, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.